¿De dónde son? De acá. De acá, de Orizaba. ¡Somos de acá, de Orizaba! ¡Te estamos esperando! ¡Te amo, amor! ¿Tu club de fans, verdad? Yo soy del club de fans. ¡Mi club de fans, Orizaba! ¡Hola, ya estamos por ti! ¡Hola! ¡Hola, amor! ¡Bienvenida, amor! ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bienvenida, Orizaba, Mon Lafer. Que Dios te bendiga. Eres una excelente cantante, compositora, mis respetos. Mi pregunta, soy de TVO Canal 41, Elisa Caras Díaz, red social. Me gustaría que nos platicaras y que nos mencionaras cuál es la relación que tú tienes con México y Chile. ¿Por qué te lo digo? Porque muchos de nosotros somos mexicanos de nacimiento y no portamos un vestuario de mujeres artesanales o de gente artesanal. Tú llevas en tu vida, en ti y en todo lo que transmites a México. Platícanos cómo es que decidiste tomar esa decisión. Bueno, primero, muchísimas gracias a todos por venir. Buenas noches. Efectivamente, tengo un cariño muy grande a México. Yo llegué a vivir a México hace 10 años. Y de hecho llegué a Veracruz, bueno, al puerto. Mi primer trabajo cantando en México fue en el puerto de Veracruz, hace un año. Entonces, pues, le tengo un cariño especial al estado de Veracruz. Y creo que a mí me pasa como chilena cuando salgo de mi país, después de muchos años viviendo afuera, me doy cuenta lo bonito que es mi país, lo bonito que es Chile, lo bonito que es la cultura, el folclor, la música, su vestuario, los bordados, la comida, lo que lo valoro más estando afuera. Entonces creo que por ahí me pasa que observo México con ojos de extranjera, pero ya lo siento mío. Entonces a lo mejor uno como que no valora tanto lo que cuando está afuera, se da cuenta lo bonito que es. Entonces a mí me pasa que veo México tan hermoso, que veo que tiene tanta cultura, que veo todos sus colores a través de su bordado, el trabajo de las mujeres, la música mexicana, la comida deliciosa. Entonces, se lo quiero mostrar al mundo, si puedo hacerlo. Yo estoy enamorada de lo que entonces intento que la gente lo vea. Y pues ahora también me pasa con mi propio país, que lo he empezado a valorar mucho más y lo encuentro más bonito que antes, porque lo veo también con no como de extranjera. O sea, soy chilena, pero al no estar ahí, lo valora más. Es como cuando uno tiene un novio súper bueno, pero no se da cuenta que es tan bueno hasta que cortan y le dicen, ay, lo perdí, era tan bueno. Yo creo que eso pasa un poco con nuestros países o nuestras ciudades, nuestras culturas. Pero Mon, ahorita el incidente que pasó en Twitter hace unos días con un mensaje que dijera que lo habías escrito, te suplantaron en redes sociales. ¿Qué pasó? Sí, o sea, no me hackearon. Nadie entró a mi cuenta. O sea, ese tweet nunca salió de mi Twitter. Pero fue como un Photoshop de alguien que hizo como una broma muy pesada hacia los habitantes de México, y pues nada, ya lo aclaramos, pues a alguien le pareció muy chistoso. Yo creo que es como normal hoy en las redes, ¿no? Este troleo en Twitter, no soy la primera artista o personaje público, ni seré la última que le pasa este tipo de bromas. Lo importante es que puedo aclararlo, ya, pero creo que como que no, la gente no lo creyó mucho, ¿eh? O sea, como que mis fans de corazón saben que yo jamás pondría una... Aparte es ridículo. Bueno, Mon Carepanteiro de... Mon, para espectáculos de Orizaba, Mon, rapidito, está subiendo como la espuma, pero no eres de momento. Yo sé que no va a ser un artista plástico, que tiene la popularidad en el momento, que va a desaparecer. Sabemos que no. Lo que sí has hecho es, y no invadir, sino destronar a muchas artistas o cantantes y mujeres y hombres y grupos plásticos de tu género musical con tu estilo. Sabemos que vienes imponiendo un estilo, a pesar de que muchos ya han luchado, pero Mon Lafer vino sola y se ha manejado sola para este gran género. Y en México, a pesar que eres chilena, México es como que la catapulta para que inclusive en Chile te recibiera en tu propio pueblo, ¿no? Sí, sí. Platícanos, digo, ¿es un monstruo o Mon Lafer? ¿Es un monstruo? No. En el buen sentido de la palabra, no, musical. La verdad es que yo no quiero destronar a nadie ni hacer nada de un lado, yo bien. Solo hago como mis canciones y ya. Lo bonito es que la gente se ha conectado con mi música de una manera potente, que me
dar la vuelta y regresar a Chile con este éxito que me ha venido empujando desde México hacia Sudamérica. Entonces, pues estoy muy feliz y agradecida, y si mi música, siempre lo he dicho, la quieren escuchar aquí, en Chile, en Estados Unidos, en Asia, donde quieran. Yo feliz porque yo hago canciones y si la gente se puede identificar con ello y hacerlo parte de su vida y que los inspire, los motive, los haga sentir felices, lo que sea, yo creo que con eso estoy feliz. Ese es mi. Mon Karen Pateiro de Radio Veracruz. Por ahí tus fans estuvieron desde las 8 de la mañana esperándote en el hotel. ¿Cómo te sientes de que estuvieron cantando tus canciones, gritándote ahí en el hotel? Ya queremos a Mon. Es muy bonito. Me pasa ya casi todos los lugares que voy a visitar. La gente siempre me está esperando, con mucho cariño, con muchos regalos. Quisiera a veces tener mucho más tiempo para poder dedicarle a toda mi gente, como por ejemplo estar aquí hoy y mañana quedarme todo el día y por ejemplo poder, no sé, hacer una firma o compartir, ¿no? Eso sería ideal, pero tendré que regresar algún día como a poder compartir más directamente con la gente, porque el público lo pide. Ahora espero que con el disco nuevo pueda hacer más firmas, que ahí puedo estar como directamente con cada uno de su lugar, pero lo agradezco muchísimo. Para un poco de Orizaba, por último, tus fanáticos en un poco Orizaba estuvieron reaccionando positivamente, querían verte, querían darte mucha felicidad, que te mandan muchos saludos. Todos tus fanáticos orizabeños estaban esperando desde el primer momento que dijeron, va a venir una Orizaba. La reacción de Orizaba para los fanáticos, un mensaje positivo para ellos que te están viendo ahorita, para ellos que te están viendo ahorita, que dicen, no pude estar contigo, pero le dejas un mensaje positivo. Y pues algo que le quieras decir a todo tu público orizabeño y pasaparte, ¿qué tal te pareció el clima en Orizaba? Bueno, a todos mis seguidores de Orizaba, que los quiero mucho, que le tengo un cariño a todo Veracruz. Ya alguna vez vine a Orizaba antes, cuando en mi primer año en México, y que me encanta, que lo encuentro hermoso, que Orizaba realmente es súper lindo, los paisajes, todo. El clima, yo soy de calor. Yo nací en el lugar equivocado porque Chile es súper frío y me encanta a mí ese calor sofocante. Aunque nos tocó lluvia, normalmente aquí hace muchísimo calor. Lo que yo recuerdo es que aquí hace mucho calor. Aquí tenemos las 4 estaciones, perdón por interrumpirte. Pero a mí me encanta este clima húmedo y estoy bien contenta, la verdad, de estar aquí. Y los quiero mucho y prometo voy a regresar. Bounce.